Uno tiene que ser realista, lo que yo no ando con mierda. Yo si no puedo, yo como contenedor. Pero cuando hay gente de confianza, yo me harto con los dedos y me vale verga. Pues un muchacho tenía novia, ¿verdad? Y cuando estaba la novia enfrente comiendo el contenedor, ¿no? Allá que se fue al baño la muchacha, suelte tenedor. No aguantaba el hambre, no sentía sabor, contenedor. A mí me vale verga, yo me harto como yo quiero. Claro que hay gente, ¿verdad que hay gente de respeto que da pena comer a pura mano? Ahí hay que comer. Hay que aprender las dos cosas. Sí. Hay que aprender el tenedor también, por cualquier cosa. Pero hay también pendejos que se hacen como que son millonarios. ¿Qué les gusta aparentar lo que no es? Aparentar lo que no es. Mira, yo tuve dos amigos, eran. Tuvieron unas novias en Chirilagua. Decían que eran hijos de ricos. Y aquí todos se dan cuenta. Y ellas llegan a buscar. No saben dónde vive fulano de tal. Ellos bien dicho que los padres tenían ganadería, buses. Y que se les había olvidado las llaves, por eso andaban a pie. ¿Ah? Y vienen las novias y se vienen al pueblo a buscar a don Julano y a don Sutano. Y echado. Uno estaba en tres pistas durmiendo. El otro en una hamaca picabeza y le dice a la mamá, Julano, aquí te busca Sutana. Le dijo que era la novia. Y sale aventada él. Afuera estaba en la sala. Afuera estaba en una maquita. Cuando llegó la novia se mete al cuarto. Esa es una vergüenza, hombre. Uno hay que hablar lo que es, no andar con fantasía. Tarde o temprano se dan cuenta quién es uno, que es pobre. Sí. Yo como no anduve con esas mierdas de hablar fantasía, como hay varias personas que hablan fantasía y tarde o temprano se da cuenta la gente. Prefiero yo llorar que soy pobre y cuando ellos conozcan bien, dicen, ¿y por qué usted lloraba que son pobres y tiene dinero? O tiene su casito, tú tienes su carro. Bueno, mejor que se den cuenta después. Yo tuve un novio, ya vieja, después que el hombre me dejó. Que yo le dije, somos pobres, le dije yo, tengo mis tres hijos, yo los estoy manteniendo, yo los estoy criando. Él me regalaba los pocos de pollo. Allá que un amigo mío de Intipucá, él fue trabajador de nosotros, fue a donde él a sacar el permiso de una pistola y le dijo, ¿conoce usted a María Hernández? Le dijo, era un policía. Sí, ella fue mi patrona, esa mujer vive a gusto, le dijo, senda casa tiene y senda tienda. Aunque no era para tanto que el hombre le dijo. ¿Y qué pasó? El otro día el hombre estaba hablándome que iba a ir a conocer donde mí. Llegó a conocer, pero mi hijo lo conoció y tiraba patadas. Porque cuando tuve un accidente, él me atendió y fuimos a la alcaldía, a la policía. Y mi hijo no es tonto. Y él llega, empezó a tirar patadas. Entonces, ya hasta ahí me dio pollo. A haber dicho, de ahí empieza a prestarme dinero. Ah, no, coma mierda. Ok, él le dio pollo, pero después le pedía gallinita asada. Quería gallinita asada. Coma mierda, hijo de puta. De ahí que le prestara dinero. Le presté algo poquito. No conviene. Y no me pagó, de ahí me pide un precio alto. Dije yo, este hijo de puta, piensa que tengo dinero. Como ya me vio la tienda, vio que yo no tenía necesidad. Ahí tiene que ser la mujer astuta, un hijo de puta que ya empiece a prestarle de 3,000, $1,000. Ah, no, estafar a aquella mujer quiere. Hay muchos vividores. Él de principio que yo, humildita, ¿verdad? Bien me daba apoyo para mis hijos, pero ya cuando me visitó, me vio la tienda. Que estaba más o menos yo regular, ya él quería sacarme a mí. Y se la hizo así. No comía.